Buena gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video sobre la cajita feliz este mes de junio-julio. Y estoy con Cielito, saluda Cielo. Hola. ¿No me vas a decir hola amigos? Amigos. Ahí está. Bueno, ahí está. Esta vez tenemos a Jurassic World en la cajita feliz de la última película que se llama El Reino Caído. ¿Vemos la cajita o mostramos eso primero? ¿Qué hacemos? ¿Mostramos eso? Bueno, les cuento, con cada cajita de este mes de McDonald's que compren, les tienen que dar un papelito así, que ahí como ven dice válido por una entrada de menor para Tema y Ken, y tiene la fecha del 14 del 6 del 2018 al 15 del 7 del 2018. Y es un parque temático, como ya saben algunos. Acá está el código, que se los dejo porque yo la verdad no voy a poder ir. Así que se los dejo el código ahí para que lo usen el que quiera ir. Y bueno, ahí tiene una entrada para un menor. Y ahora en cámara les dejo también otro código que me lo pasaron porque fui dos veces, pero no me dieron, una sola vez el código. Así que si van, pidan el papelito que se lo tienen que dar con cada cajita feliz. Así que bueno, eso es... eso como principio, y ahora vamos a ver la cajita. En la cajita tenemos acá al Tiranosaurio Rex, ya Blue, que es un Velociraptor, y hay un Pterodáctilo. Por este lado tenemos algunas de las cosas que vienen en esta cajita, algunos de los juguetes. Ahí lo vemos. Y arriba nos dice: por cada cajita feliz vendida, McDonald's realiza una donación para apoyar iniciativas dedicadas a mejorar el bienestar de la niñez y la promoción de capacidades y oportunidades para jóvenes de tu país. Acá tenemos a los otros juguetes, vamos a abrir así, vemos acá, dice: descubrir los dinosaurios de Jurassic World, El Reino Caído, hay 10 juguetes para divertirse en familia. Y Cielito ya sacó el primero, vamos a verlo. Trae, pará, vamos a mostrar la bolsa primero. Espera, ¿sí? Esta es la bolsita. Se alcanza a ver mucho, pero bueno. A ver. Bueno, no importa la bolsita igual. Ahora vamos a ver qué es. Trae, Cielito, vamos a mostrarlo. Y es el dinosaurio Blue, como están viendo en pantalla. Que, bueno, vamos a mostrarlo primero. Sí, tiene azul porque se llama Blue, que significa azul en inglés. Acá tenemos el logo de Jurassic World con una piedra. Después están las piernas, todo el cuerpo, la cabeza está como suelta porque ahora van a ver para qué es, y se pueden mover los bracitos, los dos, de este Velociraptor. En cuestión de pintura está muy bien. Ahora vamos a ver la cara más de cerca, perdón, ahí está. Vamos al otro lado. El único problema que tuvimos es que acá arriba tiene como pintado otro ojo, como que la máquina se confundió y lo pintó mal. Y esto viene con este, ¿cómo podemos decirle? Con esto. Lo que tiene acá es un imán, ahí vemos que tiene el signo positivo, y el otro imán estaría en la cabeza. Y lo que hace es esto. A ver si podemos mostrarlo, que se vea. A ver. El imán es bastante... ahí está. No sé si se alcanza a ver, pero se tiene que ir moviendo cuando nosotros movemos el imán. Ahí se alcanza a ver un poco, ahí estamos del lado negativo del imán. A veces funciona más y a veces funciona un poco menos, depende cómo lo apoyamos. Pero bueno, este es el Velociraptor Blue de adulto. Y bueno, ¿vamos a sacar el otro, Cielito? Sí. Vos tenés este y ahora sacamos el otro, así mostramos. Dale, sacalo. Acá en la cajita. Y acá tenemos el otro. Acá está la bolsita. Y bueno, este es el mismo personaje, es Blue, el Velociraptor, pero en bebé y saliendo del huevito. Lo único que mueve... sí, y tiene este que es igual a ese, mostrala acá, Cielito. Ahí está, son iguales, pero son al revés del color. Es el mismo. Ahí está. Bueno, ahora vamos a mostrar este. Y... no mueve los brazos, no mueve nada, solo la cabeza. Y es exactamente el mismo mecanismo. Como muñequito está bastante bien, aunque me parece un poco
raro el diseño porque es como muy cabezón y acá tendría que estar todo el cuerpo en este pedacito. ¿Eh? Sí, se pega. Bueno, vamos a mostrar que hace exactamente lo mismo. Acá vemos que tiene el símbolo más. Y ahí vemos que se mueve al igual que el otro cuando pasamos el otro imán por adelante. Vemos. También si lo acercamos se queda pegado. Pero bueno, acá tenemos este Velociraptor bebé, este Blue Baby. Y bueno, son 10 dinosaurios los que hay. Acá tenés el hito. Poné los dos acá, si se ven. O sea, como saben, es el mismo personaje, nada más que uno es chiquito y el otro es grande. Son 10 dinosaurios los de esta colección. No sé si vamos a conseguir alguno más. Si conseguimos, por supuesto, vamos a hacer otro video. Así que, bueno, ya saben, esto es la promoción. Y no se olviden de pedir el cupón que le tienen que dar para Tema y Ken, para una entrada gratis. Como yo no lo voy a usar, por eso se las dejé. Así que, bueno, ahí tienen los códigos y vayan y disfruten el que pueda, que lo agarre primero. Por supuesto que esto es el que lo consigue ingresar primero en la página y se lo queda. Así que, bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en algún próximo video. Chao.